La periodista Marta Izquierdo, corresponsal del servicio de noticias de la mujer de Latinoamérica y el Caribe en su versión México, fue amenazada por dos hombres que llegaron en un vehículo particular hasta la estación de radio que ella dirige, Bienilú Nessa, donde transmitía su noticiero matutino en el istmo de Tehuantepec. Estos sujetos arribaron a la estación cuando la periodista se encontraba transmitiendo el noticiario 100.7 junto con la conductora Adriana López. Los dos hombres, a bordo de un vehículo Nissan color blanco, gritaron desde afuera. Dile a Marta que ya paré con tanta chingadera y se fueron de inmediato. Ante los hechos, la periodista informó que de inmediato el guardia de seguridad le informó los hechos a la periodista y de inmediato informó que regresó a cabina donde hizo pública la advertencia hecha hasta la puerta de la estación ubicada en el municipio de Ciudad Ixtepec. En entrevista, explicó que a través de la radio Vianil Lunesa, que en Zapoteco significa una luz en el camino, inició transmisiones desde hace dos años. Además, realizan una labor de ayuda a la población proporcionándoles atención médica a personas con padecimientos como cánceres, insuficiencia renal y otros, para lo cual cuentan con un consultorio médico y dispensario. En la estación es común que la gente presente denuncias públicas sobre malos tratos en diversos servicios, como la reciente hecha por mujeres de Gevea de Humboldt a quienes Personal de una clínica del IMSS les dejaron casas dentro de sus úteros, provocando severos daños a su salud. Este trabajo altruista ha provocado una serie de enfrentamientos con autoridades municipales de la región, quienes muchas veces buscan politizar la ayuda que Marta Izquierdo y su equipo brindan a la población. Entre ellos señalan a Miguel Álvarez, presidente municipal de Santiago La Ollaga, y el administrador de guevea de Humboldt, David González. MVM Televisión